Bueno, hoy est estoy probando eh, con el Chanter, eh, el M MCC, perdón, el McCallum MCC 2 Solo eh, un segundo. Vamos a ponernos, a ponernos en una posición que la gaita no se nos caiga ni, ni se mueva, que esté cómoda. Bueno, decía que ayer estuve, ayer grabé y subí un vídeo de este tema, Mall of Kintyre, del gran Sir Paul McCartney y wings intentando buscar el tempo. Ayer usé un, un chanter eh, McCallum de madera eh, Gandhi, eh, diseñado por Bruce Gandhi y construido por McCallum. Hoy estoy usando el McCallum también, pero de poli eh, llamado MCC2 Solo, que tiene un timbre algo más bajo que, que el, el Gandhi. Bueno, eh, también estoy eh, utilizando, porque debo hacerlo, la, la nueva REED David Chesney. Bueno, nueva, ya llevo dos semanas creo trabajándola. Y como todos sabemos, la, las REEDs, las Palletas, hay que trabajarlas entre una... Cuatro semanas dependiendo del clima, del tiempo, aquí ha vuelto a subir la temperatura. Aquí, de buenas primeras bajas, sube, es una locura. Y las moscas te, te comen cuando sube la temperatura, se vuelven moscas caníbales, moscas zombies. Y, y bueno, a mí me llegan a hacer sangre. Eh, decía que, que bueno, mmm, veo que la Chanterrit eh, parece que la se está haciendo, ¿eh? está bastante con un brillo más armónico, más dulce y ya se va haciendo. Es decir, dos semanas o dos semanas y pico trabajando, pero sinceramente o, o técnicamente no he estado todos los días trabajándola. Casi todos los días. ¿eh? De debo hacerlo más. Debo centrarme en el Chanter McCallum y el MCF2. Y porque McCallum son los dos que suelo usar y el Gandhi lo que pasa es que tiene un timbre más alto, ¿eh? de 480 Hz, y este está en 472-474, el MCC2 solo. A mí me gusta mucho, es un chanter muy, muy agradable. Y, pero claro, esta payeta nueva, pues tengo que hacerla ¿eh? y no creo que haya sonado mal. Ahora lo oiré con los auriculares, que es como hay que hacer esto, y siempre oír la gaita al 50% de volumen aproximadamente. Porque si la oímos al máximo de volumen, eh, con un móvil no se puede reproducir la armonía de la gaita. El timbre del chanter oculta cualquier otro, el pitch, oculta cualquier otro sonido eh, armónico. Bueno, pues amigos, felicidad.